Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Mi nombre es Anela Sánchez y soy nutrióloga de la Red Estatal de Nutrición de la Secretaría de Educación de Guanajuato. El día de hoy estoy aquí con ustedes para hablarles sobre el síndrome de Turner y cómo se sugiere que sea la alimentación en las personas que han nacido con este síndrome. Es importante mencionar qué es el síndrome de Turner, pues es una condición genética poco frecuente, en la cual únicamente nos vemos afectadas las mujeres. Las mujeres estamos diferenciadas de los hombres por nuestros cromosomas. Las mujeres tenemos un par de cromosoma X y los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. En el caso de las mujeres que nacen con síndrome de Turner, el par de cromosoma se ve afectado, es decir, solo tiene un cromosoma X o el siguiente cromosoma está dañado. Entre las complicaciones que pueden desarrollar las mujeres que nacen con síndrome de Turner, encontramos que muchas veces hay presencia de diabetes tipo 2, hay sobrepeso, hipertensión y su corazón muchas veces tiene algunas complicaciones, por lo cual la salud cardiovascular se va a ver afectada. Dentro de las características que podemos encontrar en las mujeres que desarrollan este síndrome es que sus orejas se encuentran un poco más abajo de lo normal, el cuello se ve más ancho de lo normal, el paladar es más estrecho, la línea del cuello en la parte trasera de la cabeza se ve más baja, la mandíbula inferior se ve más baja, los párpados se ven más caídos y muchas veces presentan resequedad ocular. También es importante mencionar que las mujeres que desarrollan este síndrome tienen infertilidad. Y a raíz de las complicaciones que mencionaba anteriormente que pueden desarrollar, es que se busca un equilibrio y un peso normal para no complicar algunas de estos padecimientos que se pueden desarrollar. En general, todos debemos mantener un equilibrio y un peso normal, pero en especial las mujeres que desarrollan este síndrome deben tener cuidado con su alimentación. ¿Y cómo podemos cuidar la alimentación? Pues evitando la ingesta de calorías procedentes de grasas saturadas, sobre todo alimentos capeados, fritos, empanizados o muy procesados, y azúcares refinados como los que encontramos principalmente en panecillos, galletas, pasteles. Preferir siempre el consumo de grasas vegetales como las que encontramos, por ejemplo, en el aguacate, y cereales de grano entero ricos en fibra como, por ejemplo, avena, cebada, centeno, trigo. Todo lo que sea de origen natural y que sea rico en fibra. Aumentar siempre va a ser muy importante el consumo de frutas y de verduras en la alimentación. Las leguminosas como habas, lentejas, garbanzos, frijoles y frutos secos como, por ejemplo, nueces, almendras, cacahuates. Si bien es una alimentación pues convencional como la que debemos de llevar todos, pero sí es muy importante que en esta condición genética se tenga un cuidado especial para no complicar la situación de salud que vive la persona que desarrolla este síndrome. Bueno, espero esta información haya sido de su utilidad. Muchas gracias y nos vemos en próximos videos. Hasta luego.